Señores, señores, gracias. Gracias por estar con nosotros como cada lunes en un programa de ¿Qué Huevo, los Motuleños? Hoy, realmente me da mucho gusto porque vamos a tener un programa diferente. Qué bueno que se incorpora nuevamente la licenciada Maribel Albornoz con nosotros. Gracias, Maribel. No, gracias a ti. Gracias, don Jorge Cahuich. Y hoy tenemos de veras, Jorge, a un invitado, a don Edgar Jiménez. Y la intención, como hemos platicado, Jorge, Maribel, Edgar, es, a ver, 2 años prácticamente, ya a 3 años de esta administración de Roger Aguilar, una administración donde realmente, lo hemos dicho anteriormente, no ha cumplido ninguno de sus compromisos de campaña. Sin embargo, está bien, los motuleños se vendieron bastante bien, creo, bastante despensas, bastante lanita, y logró su reelección. 2 años prácticamente, ya 10 meses de que Roger Aguilar ha hecho de las suyas como ha querido, gracias a un, pues, primero a los regidores chupatruzas que ha tenido, qué bueno, que les vaya bien, y ahora la idea es, el día de hoy, a hoy, platicar cómo se ha visto esta administración. ¿Podemos comenzar, Maribel? Pues muy buenas noches tengan todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación nuevamente, doctor. Aquí vamos a estar las veces que nos convoques. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, más que nada de darle a la opinión pública pues todo lo que realmente está pasando aquí en Motul, ¿verdad? Efectivamente, pues han sido años que no se ha hecho nada, que no se ha trabajado. Realmente qué pena y qué tristeza, ¿verdad?, por la gente de Motul, realmente por las comunidades que están de verdad muy abandonadas. De hecho, aquí vamos a empezar nuevamente con las fotografías, con los videos, para que vean realmente la ciudadanía cómo está Motul. Los motuleños realmente estamos, pues, cansados, la gran mayoría, porque, bueno, si bien el señor se reeligió con 6,000 votos, pues realmente más de 12,000 no votaron por él. Entonces, aquí él tuvo 203 votos menos que hace 3 años. O sea, el señor ganó con menos votos que hace 3 años, para todo lo que invirtió, para todo lo que compró, para todo lo que hizo el día de la elección, que realmente está muy bien documentado. Ahorita estamos esperando realmente que nos llegue una respuesta del IEPAC y del Tribunal Electoral con respecto a los gastos de campaña. Se han metido las demandas correspondientes, doctor, y estamos en espera de eso. Pero realmente Motul no votó por él. Motul sí y dijo no, 12,000, más de 12,000 votos en contra, pues no está aquí a la vuelta, ¿verdad? Sin embargo, por los números y por la elección, ok, se reeligió, pero va a tener 3 años no tan fáciles, va a tener 3 años donde sí va a tener muchas piedritas en el zapato, y pues aquí vamos a estar también nosotros para dar cuenta de eso, doctor. De hecho, lo he dicho con Jorge, lo hemos dicho, creo que vamos a hacer unas piedritas acá, ¿verdad, Jorge? Así es, no piedritas, rocas. Cuentan conmigo. Ya tenemos un chaltún, como dicen por acá. Así es. Jorge, 2 años, ya 10 meses, está a punto de concluir esta administración. Híjole, creo que las últimas peores que ha tenido Motul, una de las más corruptas. ¿Qué pasó, Jorge? Pues mire, doctor, pues muy buenas noches a todo el público que nos sigue. Y sí, desafortunadamente sigue el sufrimiento para Motul. No le puedo decir para los motuleños, sino para los que lograron hacer su voto y su reelección posible de esta persona, ¿no? Vemos de que Motul está sumergido en el abandono todavía más de lo que pudo haber dejado un alcalde panista que decían que era el peor
y resulta que este ya le está ganando ese título, ¿no? Desafortunadamente aún vemos, doctor, de que hay personas que lo defienden a capa y espada, que meten las manos al fuego. Definitivamente, en esta semana, doctor, hemos recibido calumnias, amenazas de dos personas. Seguiré insistiendo, ¿no? No me escondo detrás de un café, como lo hizo saber. Como dijo él, ya no es funcionario público, el ex subdirector de Gobernación de Mojul. Oye, ¿lo sacaron, Jorge? ¿Lo sacaron? Pues, buena parece, onda, ¿por qué lo sacaron? Es lo que él dijo, pero sin embargo, su nombre todavía aparece en la nómina del ayuntamiento, ¿no? O sea, son cosas que solito se dan. O sea, yo puedo decir que ya no figuro en un ayuntamiento, pero sin embargo, cuando aparece la nómina, ahí está el nombre de la persona, ¿no? O sea, y vemos en realidad cómo anda mintiendo el pueblo, ¿no? Desafortunadamente no nos vamos a meter en los temas, porque no. Prefiero que haya, como dicen vulgarmente, ¿no? Un nefasto a que hayan dos nefastos, ¿no? Esa es la realidad. Desafortunadamente se la ha manejado con saña. Nosotros solamente informamos las cosas y las negligencias que han hecho los ayuntamientos. Actualmente en Motul hay un circo que comenzó a rifar boletos y todo. Como todo ciudadano común y corriente participamos. Y de ahí se colgó esta persona diciendo que dónde quedó el COVID. Sabemos que los cirqueros están luchando por sobrevivir. Y nosotros, las personas que cuidamos esos detalles, pues tenemos que averiguar e investigar si cumplen o no cumplen con las normas. Y afortunadamente, esta empresa sí cumple con las medidas de seguridad que permiten acceder a sus funciones, ¿no? Sin embargo, esta persona que mencionamos se mofó y dijo de que el circo no cumple, no está de acuerdo. O sea, ¿por qué nosotros que criticamos a la pandemia ahora vamos y pedimos un boleto? Simple y sencillamente, señor, el que debe dar y los que deben ver y verificar si cumplen o no cumplen con las medidas de seguridad que marca la Secretaría de Salud son las dependencias del gobierno municipal, gobierno estatal y federal. Ellos dan los permisos para que esas empresas puedan funcionar. Sin embargo, creo que esta persona no conoce o no leyó o solamente ocupó un cargo para llenarlo. Y como esta persona, doctor, el ayuntamiento está lleno de estas personas que no saben ni cómo funciona el cargo que tienen, ni cómo funcionan las leyes municipales ni estatales. Se mofan porque han sido, se cree más bien, porque han sido directores, subdirectores. Créame, doctor, de que las personas que se creen que han sido directores en algunos municipios, yo le puedo asegurar que esta persona no duró ningún día como director de un municipio cercano a Mocul. Y así, con esa función que haya tenido, con todo ese listado negro de sus funciones como servidor público, el actual alcalde lo nombró y le dio el puesto de subdirector de gobernación. Fíjese que no queríamos meternos de lleno, pero sin embargo lo estamos haciendo simple y sencillamente para decirle de que no nos guardamos un café, sino que utilizamos el café para poder tener la información concreta y veraz que nosotros damos a conocer. Y si seguimos del ayuntamiento, doctor, las calles en completo abandono. Hace 2 días las redes sociales subieron fotos a donde el ayuntamiento está trabajando, están parcheando. Créame, de que una foto que se hizo famosa, viral, como le dicen, es de la esquina de la calle 30-23 de aquí de Motul, la famosa Flor de Mayo. Créame que nomás se tomaron una foto a donde bachearon un hueco y de ahí el resto de la calle está como si estuviésemos en la luna. La calle 30, que es la principal, está lleno de baches.
Sin embargo, solamente tomaron y salieron diciendo, claro, el ayuntamiento está trabajando. Tenemos las 23 con 30 y 32 pésimas, que no nos cansamos de decir que son calles principales, son calles que recibieron un supuesto mantenimiento hace 2 meses. Está la calle 34 con 25 y 27, que ahí tienes que cargar tu coche para que puedas pasar. Imagínense, está la calle 35, y así me puedo pasar toda la noche mencionando esas calles. Ah, pero solamente ven una calle de un funcionario, de un familiar o de alguien que haya votado por el PRI, enseguida van y lo bachean. Pero las calles que no les competen o que no votaron por el PRI, fíjense, son las últimas o son las menos tomadas en cuenta. Y de esa forma vemos que hay una serie de clasificación en el trabajo de Roger Aguilar. Vemos que con el dedo ha señalado a varias personas que no van a recibir apoyos, que igual pierden su trabajo. Muchas personas que no pudieron hacer campaña, no votaron por el PRI, han sido despedidas injustificadamente. Tenemos la lista. Igual lo que surgió hace poco, doctor, la semana pasada dijimos, pues ya tenemos la foto del acta de cabildo a donde se entregaron terrenos a personas. Oye, Jorge, eso la semana pasada tú dijiste, mencionaste de cómo Roger estaba acabando e iba a iniciar su administración. Sí. Y dijimos, va a acabar iniciar su administración, favoreciendo como siempre a sus familiares, amiguis, y tú dijiste claramente, aquí va a estar la muestra, y la muestra es, como tú dices, el acta de cabildo en el cual Roger Aguilar, el actual alcalde, favorece a sus familiares. Así es, doctor, vemos cómo está la situación, ya. Como dice, la información se filtró por parte de un funcionario público, no se filtró como ya sabemos cómo se está corriendo el rumor de que a una secretaria ya amenazaron que le van a quitar trabajo y todo, porque fue la única a quien le pasó esas carpetas de su mano, ¿no? Mentira, es un funcionario público que ahorita dice ya no serlo, pero aún sigue estando en la lista de la nómina, ¿no? Vemos desafortunadamente cómo son las cosas en el ayuntamiento. Buscan a un culpable para no atacar a la gente que realmente es la que filtra y son sus verdaderos enemigos. Se toman a la persona que se sabe, que no se sabe defender, es a la persona que ataca. Pero si te sabes defender, o si tienes algo que comprometa a algún funcionario público, te dejan hacer de la suya, te dejan hacer de todo. Eso es Motul. Y así se está despidiendo esta administración, doctor, con anomalías, con robos, con distracciones hacia algunos medios de comunicación que solamente están allá por ir cobrar su quincena, por ir y defender, por creer, por difundir fotos sin haber estado en el lugar a ver si se repararon los baches o no. Ese es el problema que hay. Desafortunadamente, como digo aquí la licenciada Maribel, volvieron a comprar convicciones, volvió a quedar como alcalde, y creo que vamos a seguir viendo a Motul en el abandono esos próximos 3 años. Es lo que... Oye, Jorge, es por eso que de veras, qué bueno que invitaste a Edgar, de veras. Habíamos platicado que cualquier ciudadano que quiere estar con nosotros participando, dando su opinión, y es por eso que está con nosotros Edgar, en el cual te agradecemos mucho, Edgar, que estés con nosotros, ¿verdad? Y, Edgar, 2 años, prácticamente 10 meses de esta administración. ¿Cómo has sentido tú realmente esta administración? Tú como ciudadano a pie, tú que no estás metido en grillas, sino chambeando siempre.
Como ciudadano, buenas noches. Como ciudadano, yo puedo decir que no se ve un avance en general. Se ve un Motul estancado, sin un rumbo fijo, sin un plan, un detonante. Estamos estancados en los 80s. No hay algo que nos pueda decir que ha mejorado el municipio. El municipio se dice que el señor hizo promesas de campaña. No se cumplieron. Mas aún así, tampoco se están dando las condiciones necesarias para el funcionamiento equilibrado del municipio. Como deberían normalmente trabajar, y aún así se ha dado. Así como digo, Jorge, calles en el abandono, calles inundadas, baches, malos servicios públicos, nada que pueda hablar bien de esta administración para la posteridad. Los servicios públicos, pues están, ¿cómo se diría? No al 100%, vamos a poner un 75-60%. Y seguridad pública, yo paso en las mañanas, las patrullas, los elementos dormidos que deberían estar vigilando. No hay una seguridad pública, hay robos en el centro de la ciudad, en todas partes, y no vemos avance. ¿Qué más me podría decir? Yo, como ciudadano de a pie, puedo decir que Motul está en rezago, no ha avanzado, está estancado. Oye, voy a pero sin embargo, la ciudadanía le volvió a dar triunfo al zorro, en Edgar. ¿Qué onda? ¿Qué onda con los documentos? Le comentaba acá a Jorge que a la vuelta de mi casa está llena de baches y sin embargo se conoce que es gente afín al prismo. Digo, sales a votar el 6 de junio pisando los baches, mojándote, tropezando, y aún así vas a votar por la misma persona. Yo veo una incongruencia total. Si tú estás en una administración, vamos a ser panista, y entra una persona de otro partido, se supone que es para que tú mejores lo que hizo el anterior, mas no está mejorando, está empeorando, así como dijo Jorge. Se decía que el anterior era malo, pero ese lo está ganando. Nadie puede decir que se ha hecho obra pública en el centro de Motul. No ha hecho un detonante, una obra pública que pueda decir que eso es lo que realza mi administración. Simplemente no hay. ¿En qué se puede estudiar? En nada. Yo estoy diciendo no la persona, estoy diciendo la administración en general está. Motul está en el abandono, subsistiendo con lo poco que hay y con lo mucho que debería de haber, no sabemos dónde está. Gracias, Edgar. Maribel, hay un tema que es interesante, Maribel, que habíamos platicado en todo el proceso, y era el creo de la regidora Yanine. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó eso? O sea, ¿cómo sigue, Maribel? No, mira, no nos olvidó. Precisamente la semana pasada hubo una notificación. De hecho, ya le debieron haber notificado al presidente municipal de unas medidas cautelares que el presidente debe seguir. Debe seguir con respecto a Yanine. Aquí el tribunal electoral falló a favor de la regidora. Déjame decirte que se peleó muchísimo esta situación porque pues tampoco podíamos dejar que una situación así pues se quedara en el olvido, ¿no? O sea, realmente violencia de género, ¿verdad? Por violencia de género, ¿verdad? Sí, exactamente, por violencia de género. Entonces, aquí le dictaron al señor presidente tres medidas. No sé si me das la oportunidad de hacerte un resumen rapidito. Por favor. El primero, dice, el número uno, el presidente municipal del Ayuntamiento de Motul deberá abstenerse de realizar cualquier conducta dirigida a menoscabar las funciones de la regidora municipal, evitar cualquier manifestación que implique violencia,
deberá propiciar un ambiente de respeto y no discriminación sobre la actora. Número dos, las áreas respectivas del ayuntamiento se encuentran obligadas a recibir todo tipo de solicitud que por escrito formule la regidora, debiendo darle el trámite que el derecho proceda. Pero aquí te voy a comentar en la parte número tres, la última, donde el señor presidente no ha cumplido. De hecho, hemos tomado varias fotografías de esta parte, que te la voy a leer para que sepas de qué te estoy hablando. Dice, tres, el C. Roger Rafael Aguilar Arroyo, presidente municipal del Ayuntamiento de Motul, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del presente acuerdo, deberá fijar en el tablero de avisos de dicho ayuntamiento durante un periodo de 15 días hábiles el presente acuerdo para su conocimiento respectivo. Entonces, esta parte no lo han hecho. O sea, se le notificó y lo metió en el cajón y dijo, chao, bye, gracias. Estas, o sea, medidas, le sigue valiendo pepita y cacahuate lo que diga el tribunal, y son todos los derechos ciudadanos de los motuleños. Efectivamente, sobre todo los derechos. Y yo digo una cosa, doctor, mira, si esto se lo hace a una regidora, ¿qué podemos esperar? Como diría don Edgar, los que estamos a pie, o sea, ¿qué pueden esperar los ciudadanos si todo esto que ya le notificó el tribunal electoral para que lo cumpliera, no lo cumple? Oye, Maribel, pero qué importante de lo que está pasando es que no está incumpliendo o ofendiendo a una sola mujer, está ofendiendo a las motuleñas. Por supuesto. ¿Qué está pasando con las regidoras motuleñas? ¿Qué está pasando con las feministas motuleñas? Estas a cada rato hablan de Elvia Carrillo, que adelante Elvia, vamos con Elvia, que la chichi de Elvia. De verdad, ¿dónde están las motuleñas, Maribel? Por eso tiene el gobierno que se merece con Rogel, porque simplemente no está haciendo nada. No se trata de la regidora, Maribel, es la mujer motuleña. Sí, claro, por supuesto. ¿De qué le sirve poner 20 monumentos de Elvia Carrillos? ¿Qué es lo que está haciendo en la actualidad? ¿Qué es lo que nos está haciendo a las mujeres? Porque ofende a una y nos ofende a todas. O sea, realmente así es. Pero digo, a lo que voy más cercano, si a una regidora que se supone que también es una autoridad, le hace esto, ¿qué podemos esperar los ciudadanos, las ciudadanas de este presidente municipal? O sea, terriblemente, o sea, aquí la situación está realmente incumpliendo la ley. Está ahorita, no se cumplió lo que el tribunal electoral le dijo que tiene que hacer y no lo está haciendo. Vamos a meter posteriormente un escrito para decir del incumplimiento que está haciendo el alcalde con respecto a estas medidas que ellos como autoridad le dieron y que no se están cumpliendo. Entonces, aquí tenemos que ser vigilantes de que se cumpla lo que a él le están ordenando por el Tribunal Electoral y que él se lo está pasando por el arco del triunfo al no acatar realmente estas nuevas disposiciones y estas disposiciones que le dijeron que lo tiene que hacer y no lo está haciendo. Aquí realmente es una pena, doctor, es una tristeza. Como tú dices, bueno, me lo está diciendo el Tribunal Electoral, yo lo tengo que cumplir, lo tengo que hacer valer, la legalidad en el municipio, independientemente de quién se lo esté ordenando, independientemente de lo que esté sucediendo, él ya recibió una orden de un tribunal electoral que no está cumpliendo. Está en desacato. Entonces, eso es lo grave, doctor. Ese desacato es grave realmente a la autoridad, porque no está cumpliendo ese ordenamiento que le dieron por el tribunal electoral. De veras, Edgar, ¿tú qué piensas de veras como ciudadano? De veras, si estamos prácticamente a 2 meses de acabar con esta, y lo dijimos,
esta administración de terror, esta administración en la cual Roger Aguilar hizo y deshizo, le valió gorro, búscate un macho para que te mantenga, o sea, y ahora cuando empezó a decir, callen a ese pelaná, ese es el verdadero, de verdad, ese es el alcalde que se merece realmente, Motul Edgar, tú como ciudadano. No lo merecemos. Para comenzar, no es un alcalde electo legítimamente, porque el alcalde legítimo es el 50% de la votación total, más uno. Y no lo es, tuvo el 33%. La gente se dejó llevar por dádivas, se convenció, más no lo hizo por convicción, eso estamos seguros. No podemos decir al 100%, como dijo la licenciada Albornoz, hay 12.000 votantes más que no lo vieron como una opción favorable. Mas, sin embargo, en las urnas, él ganó con 6.000 votos. Mas no significa que sea legítimo. ¿Qué esperamos de él? No esperemos mucho. Si no cumplió lo que dijo al principio, en los próximos 3 años no esperemos más. Más baches, sí, quizás. Más inseguridad. Es casi seguro. No podemos esperar más. Si no ha hecho lo que, no ha cumplido lo que prometió, no esperemos más, simplemente. Jorge. Pues sí, doctor, desafortunadamente hay un Motul del Terror 2 que viene y se estrena a partir del 1 de septiembre de 2021 y concluye el 1 de septiembre de 2024. Esa es el terror, la película de terror más grande que va a tener Motul. Esperemos equivocarnos, esperemos, sin embargo, lo dudamos. Créanme de que aquí hay muchas cosas, repito, está terminando con un acto de corrupción total el alcalde de Motul y todo su cabildo al otorgar terrenos a personas que sí tienen la posibilidad y dejar en el abandono a personas que no tienen la posibilidad de tener un terrenito o una casita. Desafortunadamente, ese es el PRI, ese es Roger Aguilar y ese es el ayuntamiento actual de Motul, que escogieron los 6.000 motuleños que votaron por él. Y 3.000 son los que él pagó y estuvo y están en el ayuntamiento, como dicen, en las quincenas se escuchan cómo bajan los aviones, pero no se ven aviones. Es puro aviador que llega a buscar su lanita, porque están pendientes de las redes sociales, desafortunadamente. Oye, Maribel, realmente esta situación de desacato, híjoles, si ahorita de verdad le va valido gorro, ¿qué esperas tú, Maribel, en los próximos 6 años? ¿Más situaciones con Yaline? Porque vio que él le va a regolo que nadie dice nada. El actual, yo no sé qué papel realmente van a jugar los regidores de Morena, del PAN y del Verde ante esta nueva administración, Maribel. ¿Qué papel van a jugar? ¿Van a hacer la comparsa de Roger como pasó? ¿O va a haber algo diferente? Pues mira, realmente del señor, como dijo don Edgar, realmente no creo que esperemos nada. O sea, siempre, bueno, ¿qué vamos a esperar? Pues más circo, más ofensas, más desacato, más Motul abandonado, más hierbas, más baches. Es lo único que podemos esperar. Ojalá de verdad que los regidores sean una verdadera oposición. De verdad, ojalá que ahora sí se pongan las pilas, porque el dinerito pudo más con estos regidores que tiene ahorita y se los llevaba a pasear y se los llevaba a todos lados y las posiciones que habló y a los regidores de oposición y les dijo, bueno, tú tienes 5 lugares conmigo en el ayuntamiento, pero aquí me tienes que aprobar todo. Y así realmente se colocaron varios empleados
de otros partidos políticos que están trabajando en el ayuntamiento y que ahorita les dieron su premio para que no se fueran. Algunos son regidores y otros son regidores suplentes. Realmente es una pena, doctor, porque realmente no están viendo el bienestar de Motul, no están viendo el bien de los motuleños, realmente están viendo su propio interés. Y aquí, pues fíjate que quiero retomarte un tema que comentó Jorge. Yo tengo en mis manos, de hecho aquí está, y te lo voy a facilitar, y toda la nómina del ayuntamiento. Aquí está [S2] Wow. [S1] En mis manos toda la nómina del ayuntamiento. Y déjame decirte que todavía sigue saliendo, para que la ciudadanía no piense que pobrecito el presidente, cómo lo ataca. No va por ahí. O sea, más bien, ¿qué es lo que estamos haciendo en este programa? Conciencia. Conciencia. Aquí no hay venganza, no hay ardidos, como dicen. No hay nada. Es hacerle conciencia a la gente de lo que está pasando en Motul. Por aquí tengo la nómina del ayuntamiento y qué sorpresa al leer la nómina del ayuntamiento cuando una chica que decidió no apoyar al presidente municipal y lo dio de baja, eso te estoy hablando más o menos como para noviembre, diciembre del año pasado. Cuando a mí me llega esta semana la nómina del ayuntamiento, todavía sigue saliendo su nombre y cuánto cobra. Entonces tú dices, entonces lo que comentaba Jorge, ¿qué pasa ya? Cuando yo le llamo y yo le digo, oye, Margeli, sigue saliendo tu nombre, ¿qué onda? ¿Sigues cobrando? Yo, no, me dijo, se supone que ya me dieron de baja. Pues vente a ver tu nombre en la nómina del ayuntamiento, le dije, vente a ver tu nombre. Y vino y la chica estaba incrédula de ver su nombre en el ayuntamiento, que durante todos estos meses ha salido su nombre del ayuntamiento. ¿Y cómo lo ves que sigue cobrando, doctor? ¿Y ese dinero dónde ahí? ¿Dónde está? ¿Y dónde está ese dinero? ¿Y quién se lo...? Discúlpame mi expresión, pero me disculpen la expresión. Clavando. ¿Quién se lo está clavando? Entonces, ¿dónde está clavando ese dinero? Entonces tú dices, bueno, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué está pasando? Y así... Yo creo que es un tema muy importante que podemos platicarlo la próxima semana, la nómina del ayuntamiento. Perfecto. Y ahí nos vamos a tener muchas sorpresas y cuánto ganan y qué hacen, si realmente son empleados o como dice Jorge, son aviadores. O sea, hay que hacer un análisis concienzudo de la nómina del ayuntamiento. Maribel, la verdad es que... Podemos comparar, yo tengo la nómina del 2018-2019. Pues Jorge, ¿qué le parece si lo hacemos la próxima semana? Sería interesante. Y si quiere estar con nosotros, Edgar, adelante. Vale la pena, de verdad. A ver, señores, ¿cuánto gana y qué están haciendo cada quien? Y que la gente lo sepa, ¿qué están haciendo? Juanito Pech, ¿qué hace Juanito Pech? ¿Cuánto gana? Así es. No lo conocen. No sé si les parece, Jorge. Sí, claro que sí, encantadísima. Te digo que esta nómina me llegó apenas la semana pasada y esta chica todavía sigue saliendo y muchísimas cosas más que te voy a decir. Lo vamos a tocar en el próximo programa y aparte, pues déjame comentarte que estamos en espera de que nos resuelvan igual el Tribunal Electoral una demanda que se puso por gastos excesivos de campaña. Estamos en espera también de que nos decidan unas demandas que metimos por todo lo, ahora sí, el basurerío que hubo el día de la elección. Y estamos en espera de muchas más demandas. Porque mira, doctor Motuleños, Jorge, don Edgar, yo creo que ya de verdad hay que despertar, hablar, decir, denunciar, porque ya no nos podemos quedar callados. O sea, Motul ya no es un municipio, un pueblito donde la gente tiene miedo de hablar, de decir, no, porque pues cómo es vengativo el señor, me va a matar. No. Aquí tenemos que hablar, tenemos que denunciar y tenemos que decir las cosas como son. No mentiras, con pruebas así como esta de la nómina, con pruebas así como esto que ya nos llegó del Tribunal Electoral, con pruebas, porque realmente este es un programa serio, sí, muy serio. Y aquí vamos a presentar todas las pruebas que sean necesarias para que la ciudadanía haga conciencia de todo lo que está pasando en el municipio, doctor. Pues allá está el compromiso, Jorge. Edgar, si puedes estar con nosotros, Maribel,
Gracias por estar con nosotros, por desde hace tiempo. Híjole, se nos come demasiado, demasiado, pero la próxima semana veamos quiénes son los que están cobrando, los que están trabajando y los sabedores del Ayuntamiento de Borriel. ¿Les parece, señores? Sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.